El reggae es un género musical que surgió a fines de la década de 1960 en las zonas marginales de Jamaica, como una respuesta al rock y al gran expansionismo del que este significaba debido a la gran inmigración de este sonido por parte de la inmigración estadounidense. Y también surgió como una necesidad para las bandas chicas, las bandas pequeñas, para destacarse en el gran mundo de la música. Gracias al sello discográfico Island y su aliación con Trojan Records, el reggae emigró hacia Gran Bretaña, llamando la atención de grandes ramas de la radio y la atención de The Rolling Stones, la gran banda inglesa de rock, la que fue un puntapié inicial para el gran conocimiento mundial del reggae. El reggae tiene una fuerte inclinación religiosa, la cual se ve reflejada en el movimiento Rastafari, muchas veces vinculado con este género musical. Y tiene tres colores que lo simbolizan: el rojo, el verde y el amarillo. El amarillo representa la riqueza natural de Etiopía, país del que es originario este ritmo musical, que lleva muchísimos instrumentos originarios de este país. El verde simboliza la belleza natural y el rojo significa el triunfo de la iglesia a lo largo de los años. Esta música normalmente era escuchada en los guetos jamaiquinos o los barrios marginales jamaiquinos, donde fue originariamente creada. Y se toca básicamente con guitarra eléctrica, teclado, tambores originarios de Etiopía, batería y instrumentos de viento como puede ser el saxo, la trompeta, el trombón. Bueno, nosotros elegimos tres intérpretes que nos representan, que son históricamente Bob Marley, actualmente Soja, y en nuestro pueblo tenemos un grupo de reggae llamado Al Horno. Y además elegimos dos canciones para analizarlas, que son One Love y Born in Babylon. Children.
and feel them and they heavy, so you need that key. And so you're looking at your hand saying, man, if I ditch the system, these could be mine. But then you hear a voice come up from behind. Don't even think about stepping out of line. So how can I stop all these critics from their talking? The more I do, the more they say. Yeah, but there's no way I'm stopping. So they just keep on talking. And who do you think I am? Who do you think I am? La primera canción que acabamos de escuchar, One Love, fue creada por Bob Marley en 1977. Esta nos muestra un mundo lleno de paz, donde no haya discriminación entre nosotros, donde podamos perdonar a la otra persona sin castigarla, donde todos estemos unidos. Esto es lo que nos quiere reflejar Bob Marley en esta canción. Y en la segunda canción, Born in Babylon, de Soja, que la creó en 2010, nos cuenta sobre las críticas que recibe él a su banda, su persona y su música. Robert Marley nació en 1945 en Jamaica. Su infancia fue muy dura, ya que su padre lo abandonó y tuvieron que vivir junto con su madre en una casa con sus tíos y primos. Empezaron desde muy chico con sus primos a buscar amigos y compañeros para formar una banda. Esta la formaron y se llamó The Wailers. Empezaron tocando ska y en 1969 empezaron a tocar reggae. Sus canciones intentaban reflejar de las situaciones que pasaban los pobres y la situación política que pasaba Jamaica en ese momento. También hablaba de la marihuana y su utilización. Y con este grupo se lograron tener un gran desempeño y lograron ser conocidos por todo el mundo. También trajeron muchas críticas porque las religiones tenían algo mal visto a la marihuana y él la fomentaba. Bob Marley murió en 1981 de cáncer y su grupo siguió adelante y sacó nuevos álbumes. En la década de los 80, el reggae era muy poco conocido en la Argentina, ya que el rock estaba muy de moda y era muy escuchado, hasta que vino un italiano con mucha discografía reggae y revolucionó el rock. Y las primeras bandas que fueron revolucionarias del reggae, que trajeron el reggae a la Argentina, fueron los Abuelos de la Nada y después los siguieron los Pericos y el Zimbabue. En los años 1987, los Pericos dieron un gran paso con el reggae, ya que se hicieron muy famosos por sus letras. En la década de los 90, el reggae empezó a ser más conocido y se empezó a tocar en más lugares, hasta que dio su explosión en el año 2000, que empezó a llenar estadios y fue muy conocido, se empezó a conocer mucho en la Argentina gracias a Bob Marley, ya fallecido. Hoy en día, en la Argentina tenemos un intérprete muy conocido llamado Dread Marai, que su historia dice que nació en 1978 en Lanús, donde vivía muy humildemente. Él dejó séptimo grado y se mudó a Maipú, donde se empezó a incorporar al reggae como cantante de mensajeros. También fue vocalista en importante banda de Argentina y hoy en día es uno de los intérpretes más conocidos en nuestro país. Después de la muerte de Bob, su hijo y sus hermanos crearon una nueva banda, pero con la misma finalidad de las letras que la que escribía Bob. En la actualidad hay grandes referentes del género como Cabaña Man y Banana Voladora. También se crearon grandes festivales donde se puede escuchar reggae y los géneros familiares a este. Emancipate yourself from mental slavery. None but ourselves can free our minds. Have no fear for atomic energy, 'cause none of them can stop the time. How long shall they kill our